mías, espero que se encuentren súper bien en el día de hoy. Estoy feliz como siempre, sí, porque por fin tengo extensión. Ustedes no saben cuánto yo extrañé tener el pelo largo, sin que sea peluca, porque ustedes saben que yo no salgo con la peluca, solo para grabar, pero mis extensiones las extrañé. Amores míos, en el día de hoy el video es en colaboración con una compañía de AliExpress que me estuvo contactando para la cuando empezó la cuarentena. Yo creo que teníamos una semana de cuarentena y para que probara sus extensiones de pelo. Y yo súper feliz, chicas, porque les juro, me encanta el pelo corto, me encanta cómo se me ve el pelo corto, pero cuando tiene forma, cuando se le va la forma, que solamente tengo la puntita, el pelo mío es terrible, feo. Feo y no lo soporto. Realmente me preocupaba mucho el color. Ustedes saben que cuando uno tiene el pelo como que claro, es un poco difícil encontrar extensiones exactamente del tono de tu piel. Y yo la pegué. Yo lo que hago, chicas, le voy a dar una referencia, un tip. Yo lo que hago es que me le tiro una foto con luz natural a mi pelo y le hago un screenshot entonces la página del color del pelo que yo piense que le va a mi tono y hago como que un colágeno, como que la pongo junta a ver si son más o menos iguales. Y eso es lo que yo ya hago o hice ahora y me funcionó, gracias a Dios, muy bien. Chicas, aunque el paquete a mí me duró casi 3 meses para llegarme, no quiere decir que a ti te va a llegar a dar tanto. Eso fue el problema cuando empezó la cuarentena. Ya AliExpress está funcionando normal. Yo incluso me compré hace poco algo, lo tengo aquí, se lo voy a enseñar en otro video, y me llegó súper rápido en una semana, igual que siempre las extensiones llegan siempre súper rápido. Y nada, vamos a hablar del pelo. El pelo es un remi humano. El pelo, chicas, es bastante suavecito. Miren cómo se me desliza la mano. Yo incluso lo lavé anoche, lo dejé secar al aire libre y le aplacé la plancha y así se ve, tiene mucho brillo el pelo. Si tengo que decir algo negativo de él, sería que en la punta, miren, la punta es como que, miren, como que muy poquito, pero no es nada que me moleste tanto, porque incluso cuando es así se ve más natural. Ya más adelante les voy a enseñar cómo se ven realmente. Chicas, el link de todos los voy a dejar aquí en la cajita de información. Si tienen una pregunta al respecto, pregúnteme, que ustedes saben que yo siempre les respondo. Y te voy a dejar con el paso a paso. Te voy a enseñar cómo yo me pongo los clips. Ah, otra cosa, son 8 clips. Me hubiese gustado que fuese un poquito menos, pero lo que sí me gusta de eso es que trae 2 clips pequeños. Miren, como por ejemplo, miren ese clip de ahí. Ese es uno. Trae 2 así. Tengo uno aquí adelante, tengo otro aquí. Y eso me ayuda. Ustedes saben, como yo tengo el pelo aquí adelante corto, entonces eso me ayuda para que, miren, se vea largo. Ese es un punto positivo. Nada, mis amores, yo no voy a hablar tanto. Te voy a dejar con el paso a paso para que tú misma veas las extensiones. Te quiero. Bye. Vamos a comenzar, amores míos. Y este paquete de extensiones trae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wow, 8, son 8 capas en total. Para mí, mi gusto personal, yo pienso que es mucho. Ustedes saben que la que yo tengo anteriormente traía 5, tenía 3 capitas y se me hacía súper fácil. Aunque es un poquito más de trabajo, tampoco no es tan difícil. Voy a empezar a ponérmela y voy a empezar por la parte más grande abajo, la segunda más grande y así sucesivamente.